Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad lo que vamos a realizar es una milhoja de papas. Vamos a comenzar comentándole los ingredientes y luego vamos a ir realizando el paso a paso de la preparación. Para esta preparación lo que vamos a necesitar son 4 papas medianas, 2 cebollín, 150 gramos de panceta o 250 gramos de jamón, crema de leche a gusto, queso para derretir también a gusto y sal y condimentos también a gusto. Bueno, esta es como una base de milhojas, la pueden realizar de otros vegetales, pero en este caso vamos a elegir la papa, que es un vegetal que lo podemos encontrar todo el año y podemos realizar esta preparación en cualquier momento, ya sea como para acompañamiento o como un plato principal. Lo primero que tenemos es los cebollines acá cortados, que les puse un chorrito de aceite y vamos a encenderlo a fuego bajo. Si ustedes utilizan panceta o desean que el jamón largue su sabor como a tostadito, es preferible agregar primero el jamón o la panceta y después el cebollín. En este caso lo que vamos a hacer es al revés para que no nos quede tan fuerte el sabor del jamón que hemos elegido nosotros. El jamón que ustedes pueden utilizar puede ser a elección, puede ser tranquilamente un jamón de pavo, de pollo, pueden usar jamón tradicional, ahumado también, no hay ningún problema. O pueden elegir panceta también, que en ese caso es un poco menos, ya que despide una gran cantidad de materia grasa. Entonces es preferible reducir un poco la cantidad para que no sea demasiado pesada la preparación. Nosotros vamos a sofreír un poquito el cebollín. Con mucho cuidado. Como ustedes ven, hemos utilizado tanto la parte blanca y la parte verde. En estas preparaciones pueden utilizar ambas partes, no hay ningún problema. Lo pueden cortar bien pequeño si no quieren sentir la textura. En nuestro caso nos gusta que le quede la crocancia del cebollín, por eso lo dejamos un poco más grueso, más cortado en juliana, un poco más grande. Y una vez que empezamos a ver que se están de cierta manera medio tostando los pedacitos de cebollín, vamos a agregar el jamón. Yo el jamón lo corté en cubitos, lo pueden dejar en láminas también y pueden ir haciendo capas con las láminas. En este caso lo vamos a cortar en cubitos nada más. Vamos a ir revolviendo. Vamos a poner a fuego bajo. Acá la idea es que el jamón con la temperatura suelte su sabor característico y se impregne también el cebollín. Y mientras vamos dejando esto que se cocine a fuego bajo, vamos a ir cortando la papa. Yo elegí 4 papas medianas y lo que vamos a hacer es, están crudas las papas, lo que sí vamos a hacer es cortarlas de una lámina muy delgada. Vamos a ir dejando en un costado. Bien cortos. Mientras más fino quede nuestra lámina de papa, más rápido o fácil se va a cocinar. Vamos a asegurarnos que se va a cocinar bien, va a tener una cocción uniforme. Lo importante es sí cortar todas las láminas del mismo tamaño o parecido, pero que no haya una diferencia demasiado grosor entre una y otra. Las pueden cortar también de manera horizontal, de cierta manera, o a lo largo. Y ya se convertiría más en una tipo de una milhoja, pero más con la papa que cubra toda el molde que vamos a utilizar. Una vez que más o menos vemos que tanto el cebollín con el jamón están tostaditos,
Lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y dejarlo enfriar unos minutos mientras cortamos nuestras papas. No, es muy rápido de preparar esta elaboración. Vamos a apagar y lo vamos a pasar por acá. Vamos a terminar cortando la última papita que nos queda. Esta milhoja también la pueden hacer con, si ustedes lavan la papa y la cepillan bien, pueden utilizar con la cáscara también la papa. Cabe recordar que muchos de los nutrientes de la papa también están en la cáscara. Estamos acostumbrados a retirarlo, pero en este caso la podemos utilizar. No hay problema, se va a cocinar de forma uniforme, igual que el resto de la preparación. Ahí estaríamos. Vamos a dejar esto por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a preparar nuestra milhoja. Como les decía, pueden hacer una milhoja directamente con láminas. En nuestro caso hicimos un relleno o un sofrito con un poco de jamón que lo tostamos para que nos dé un sabor característico. Pueden utilizar moldes grandes como este que yo tengo acá o moldes pequeños como el que estamos horneando, que les voy a mostrar cómo queda. Ya para utilizarlo como plato principal o como guarnición en el caso de la otra, o acompañamiento. Pusimos una cuchara de crema, que es muy importante que la crema sea crema para batir de leche, no las vegetales. Acá tenemos un poquito de orégano, vamos a agregar. Pueden agregar merquén, pueden agregar pimienta. Es el momento en donde ustedes pueden personalizar. Ahora que hay mucha albahaca, por ejemplo, también pueden agregar perejil. Y pueden ir utilizando diferentes aromáticas frescas. Y vamos a colocar una capa de papas. Colocamos una capa de papas. Tal como están, crudas, no es necesario cocinarlas. Ahora, si ustedes tienen poco tiempo y necesitan hacer esta preparación, en ese caso sí les recomiendo que lo escalden, que es colocar una olla, una vez que hierva, tirar las láminas de papa, dejarlas apenas unos 2-3 minutos, retirarlas y ahí utilizarlas. De esa manera van a cortar un poco el tema del horneo. Lo que sí, el tener la papa cruda y cocinarla al horno va a darle mucho mayor sabor, un mejor sabor y va a tener una característica de crocancia distinta a que si la escaldamos. Vamos a colocar un poco de nuestra preparación de jamón. Directamente la vamos a ir retirando. Y vamos a repetir nuestra lámina. Ahora es el momento de agregarle un poco de queso. En este caso yo tengo dos tipos de queso. Tengo el queso tradicional, que es un queso gouda que es apto para derretir, no hay ningún problema. Lo cortamos en cubitos, colocamos un poco y vamos a colocar una cuchara de crema. Y por otro lado tengo un queso parmesano rallado que lo vamos a dejar al final para gratinar esta preparación. Entonces ahora vuelve la capa de papa. También pueden agregar diferentes preparaciones, por ejemplo pueden hacerla vegetariana, entonces en ese caso reemplazarían el jamón tal vez por un poco de berenjenas, las pueden sofreír también y hacerla vegetariana. Ahí pueden ir personalizando el relleno. Ahora vamos a colocar nuevamente una capa de relleno. Como ustedes ven, no hemos agregado sal. Eso es debido a que, en nuestro caso, como es un jamón de cerdo, normalmente tienen un alto porcentaje de sodio, un porcentaje de sal muy alto, entonces evitamos agregarle mayor cantidad. Pero esto es totalmente a gusto, ustedes pueden agregar más si desean. Y le pueden agregar otros tipos de especias. También la nuez moscada va muy bien con la papa, para que tengan en cuenta. Por ahí, si no lo han probado, pueden darle la oportunidad a la nuez moscada de agregar apenas una pizca y utilizarla. Vamos a terminar. En este caso vamos a agregar un poquito de queso. Y vamos a finalizar con la última capa de papa.
No necesariamente hay que agregar demasiada crema, por ahí uno no se asusta de que en realidad no se va a cocinar o se va a secar de más, pero con la cantidad que hemos ido agregando, que han sido hasta ahora 2 cucharas, y ahora vamos a agregar una tercera, es suficiente. La crema está un poco espesa, pero una vez que el horno le dé temperatura a esta preparación, se va a volver líquida y va a ser exactamente, va a cumplir la función que nosotros necesitamos, que es humectar nuestra preparación. Vamos a finalizar con el queso. Como ustedes ven, vamos a agregar una buena cantidad de queso al final y le vamos a agregar un poco de queso parmesano para gratinar. Esto, como ustedes lo ven acá, lo vamos a llevar. Vamos a agregarle un poquito de orégano para finalizar. Y lo vamos a llevar al horno. ¿Qué es importante el horno? Cuando sean las papas crudas, como las que nosotros tenemos acá, lo tienen que llevar a unos 100 grados por unos 30 a 45 minutos, dependiendo del horno de casa. Pero en el caso de que sean escaldadas, se reduce a unos 20 minutos. Recordando siempre que el sabor va a ser un poco menos fuerte, menos característico de la preparación. La vamos a llevar al horno y les voy a mostrar el que yo tengo acá listo. Este lo hicimos en tamaño individual. Lo vamos a sacar con cuidado. Como ustedes ven, es ideal para acompañar diferentes platos. Pueden hacerlo como acompañamiento, como les decía. Con esta preparación los dejamos invitados a que puedan seguir viendo a través de la página de la Ilustre Municipalidad de Buin diferentes elaboraciones que estamos realizando día a día. Les mandamos un cálido abrazo.